suscríbete, dale a like, comenta y no apagues las luces. Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Estamos un día más aquí en el canal. Aquí Edgar 80 Play más, en un nuevo capítulo de este Let's Play de Alien Isolation. Vamos a comenzar hoy el capítulo número 20 y vamos a comenzar desde el nido. Volvemos a tener el alien. Nos vamos a volver a encontrar con el alien o con los aliens. No sabemos aún cuántos podrá haber, pero estamos en un nido. Vuelve la emoción a este juego. Que estábamos un poquito faltos, un poquito de esa tensión que nos proporcionaba el alien, y parecía que el juego que estaba un poquito como un poco tranquilo en cuanto a la tensión que nos provocaba la persecución continua del alien, y volvemos otra vez a lo mismo, volvemos otra vez a los momentos de tensión, de nervios que nos provocaba el alien. En el anterior capítulo, en el capítulo número 19, habíamos investigado el reactor, intentar llegar al reactor. Habíamos llegado al reactor y nos habíamos encontrado con que estaban con que había unos 4 o 5 sintéticos resguardando el reactor. Nos habíamos abierto paso hasta una puerta en la cual nos habíamos encontrado con el nido y lo habíamos dejado ahí. Vamos a comenzar desde ese punto y ya nos vamos preparando para lo peor, porque creo que este va a ser un capítulo bastante emocionante. Bien. Continuamos. Vale. Sobrecarga el núcleo alfa. Vale, sensor. Batería linterna. Todo lo que tenemos, más etanol. Vale, aquí no había nada. Vale, vamos. Componente y jeringa. Vamos a crear una solución curativa. Vamos a poder, a ver si podemos crear otra. No. Vale.
cosas que hay aquí, tío. Sensor, jeringa. Vale. Desactiva el mecanismo de cierre. Vale. Vale, aquí también hay cosas, ¿eh? Sonidos, tío, de todos lados, tío. Me da mal rollo, ¿eh? Vale, parece que tenemos que dejar todo eso. No, no podemos coger de momento. Vale. Así que podemos coger la batería ahora. Sí. Tío, que es muy cierre. Sobrecarga el núcleo beta. El alien, viene el alien. Vale, tenemos que llegar hasta abajo. Vale, bien. Más rollo, tío. Corta la comunicación, Ricardo. Vamos a... el alien. Vamos. Vale, vamos a... vale, aquí para abajo. Dos, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres. Uf. Esto está afectado, tío. Eh.
Vale, a ver si podemos meternos por aquí ya, ¿eh? Mal rollo no, lo siguiente, tío, da esto, tío. Va a haber, ¿eh? Mira. Te muevas. Y lo más mínimo. Uf, madre mía. No nos pilló, pero... Vale, es que aquí... Creo que vamos bien, ¿eh? El alien. Pues va a haber, ¿eh? Tenemos donde escondernos, tío. Uf, subió. Menos mal. Otro. Desactiva el mecanismo de cierre. Vale. Sube. Establece la corriente en el núcleo central. Vale, a ver si no viene. Vale, tenemos... Es que no sé por dónde ir, tío.
Uf. Nos vieron ya, ¿eh? Ya saben que estamos aquí. Vale, aquí no hacemos nada, ¿eh? Vale, esto no es para nada, tío. Vamos a meter por aquí. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vale, creo que es aquí. A ver si nos da tiempo. Vale, bien. Sobrecarga el núcleo beta. Vale, a ver si hay algo aquí. Subió, perfecto. Desactiva el mecanismo de cierre. Vale, esperemos que sea aquí. Sobrecarga el núcleo beta. Vale. Por así deja. Bien. Vale, tenemos que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Vuelve al reactor central. Vale, aquí no hacemos nada ya. Vale. Vamos de aquí cuanto antes. Guardamos. Es una alarma por encima. Vamos, vamos, vamos. Vale, por aquí no es, ¿eh? A ver. Por aquí.
Vale, espera un momento. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos. Uf. Madre mía. Uf. Creo que salimos de ahí, tío. Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor. Destruiría toda esta parte. No digo que no lo hagas, Reed. Solo digo que no me gustaría que... Ahora está todo lleno de sintéticos, tío. Sobrecarga el núcleo. Vale, vamos a armarnos con la arma magnética. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. Te agarres bien a lo que puedas. Tío, pues esto que es un pulpo, ¿qué? Es un pase. Buah, cómo tarda, tío. Tarda muchísimo.
Vale. Es efectiva, esta arma, para sintéticos, Bien. Piezas. Hacen falta dos detonadores y no tenemos sensores, ¿no? Vale, uno motivado. ¿Esto qué es? Para la recarga. Otro. Vale. Si queda alguno, sí, es este. ¿Esto cómo iba, tío? Ajá, ya sé. Vale. ¿Qué nos queda? Establece la corriente del núcleo central. Vale, viene más, ¿Cuántos son? Dice la purga desde el control del reactor. Tenemos que ir ahora. Vale.
ardiendo, tío, y no... Parece que se... Claro, caos, ¿eh? Vale, vamos a seguir por aquí. Sí, es por aquí, perfecto. ¿Qué pasa? Arriba. Purga de sistemas de seguridad. Esperando confirmación de estación de control data. A todo el personal humano. Sí, vamos bien, ¿eh? Inicia la secuencia de purga. ¿Y esto cómo es, tío? Dos, cuatro, cinco, seis, seis. Impresionante, tío. ¡Ostras! Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro aliens, cinco, se zafaron. Sí, vale. Se escaparon cinco aliens, tío. Detectadas múltiples formas de vida no registradas en Sebastopol. Vale, ¿y ahora? Veles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. Mierda. Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip. Por favor. Vuelve con Ricardo. Vale, para el problema que teníamos de uno, tenemos cinco. ¿Tú crees? Cinco aliens. Necesito que vayas a enfermería. Vamos. Enfermería. El reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. Vete, vamos. No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Voy al centro médico de San Cristóbal. Pero ¿cuál es? Solos.
Vamos a guardar, tío. Si hay un guardado por aquí, guardamos, ¿eh? Sí, hay, tío. Guardamos, ¿eh? Bueno, gente, vamos a dejar el capítulo aquí, el capítulo 20 aquí. Espero que os haya gustado. Creo que fue un capítulo de los más emocionantes en ese nido y después al tener que reventar ese el reactor central. Y lo vamos a dejar aquí. Creo que queda una avanzadilla más o un par de ellas. Y seguiremos en un nuevo capítulo, el capítulo número 21, en las próximas horas o en los próximos días. Hasta entonces me despido, os mando un saludo y mucha suerte. Eso, algo está parado, mira, tengo que salir de aquí. Un vaso, algo así.